El día 20 de junio de 2022, las autoridades de la península de Crimea denunciaron que las Fuerzas Armadas Ucranianas atacaron con misiles tres plataformas petrolíferas en el Mar Negro, ubicadas a 70 kilómetros al sur de la costa de Odessa. Estas instalaciones fueron nacionalizadas y adquiridas por Ucrania entre los años 2011 y 2012, pero fueron incautadas por Rusia durante la Guerra de Crimea en el año 2014, pasando a formar parte de sus instalaciones petrolíferas en el Mar Negro. Sin embargo, el día 20 de junio de 2022, estas instalaciones que alguna vez fueron ucranianas fueron alcanzadas por misiles ucranianos, dejándolas inoperantes, pero no las destruyeron por completo, ya que el gobernador de Crimea, Sergei Aksinoyev, aseguró que de los 109 ocupantes de la plataforma, 94 de ellos fueron evacuados ilesos y se reportaron 15 heridos y desaparecidos. Mientras que todos los informes indican que en el ataque, los ucranianos debieron de haber utilizado al menos 3 misiles antibuque Arpón, de los cuales varias unidades y lanzadores han sido enviados por Occidente a Ucrania. Sin embargo, la tendencia actual refleja que lejos de atacar blancos militares y en búsqueda de resultados y logros tangibles, pero sobre todo en búsqueda de una justificación para la entrega de los misiles Arpón, ahora Ucrania está atacando cualquier blanco que esté a su alcance, incluyendo blancos desarmados como plataformas petrolíferas. Y es que el potencial mal uso de los misiles Arpón entregados por Occidente se vuelve claro en otro incidente reportado por las Fuerzas Armadas Ucranianas, que se jactaron de presuntamente haber atacado y hundido a un remolcador ruso tras haberlo atacado con presuntamente dos misiles Arpón, la misma capacidad de fuego que en teoría podría hundir una fragata enemiga. Sin embargo, y en represalia por el ataque con misiles Arpón contra tres plataformas petrolíferas rusas, Rusia emitió un comunicado prometiendo vengarse, y a tan solo 3 horas después del ataque, los buques rusos en el Mar Negro lanzaron al menos 14 misiles de crucero calibre contra la ciudad de Odessa. Asimismo, y desde la frontera rusa, se registró el lanzamiento de un número indeterminado de misiles hipersónicos Iskander, que en su conjunto habrían destrozado objetivos de alto valor en Ucrania. Y como consecuencia del ataque, el gobernador de Crimea prometió solicitar a Rusia el fortalecimiento de las defensas de la península, mientras que por su parte la propia Federación de Rusia amenazó con un despliegue más significativo en la Isla de las Serpientes, prometiendo bloquear por completo el acceso de Ucrania al Mar Negro. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,